Una inversión que, como decía Juan, es muy diversificada, ya que nuestras empresas están implantadas en sectores como la banca, las infraestructuras, los servicios de transporte, las comunicaciones, la energía, el sector agroalimentario o el sector textil. Pero, además, no se trata solo de grandes empresas, se trata también del establecimiento creciente de pequeñas y medianas empresas que fortalecen también las relaciones a todos los niveles. Y esta presencia del tejido empresarial español, desde luego, no hubiera sido posible sin el compromiso del Gobierno chileno de establecer una economía abierta, una economía competitiva, una legislación favorable a la inversión extranjera bajo los principios de no discriminación y de seguridad jurídica. Una aplicación también de un sistema tributario claro y sencillo que ha posibilitado la apertura del capital exterior al capital exterior de casi todos los sectores de la economía. Y quiero recordar aquí que tenemos un convenio para evitar la doble imposición que está en vigor desde el año 2004 y que funciona perfectamente. Y aunque las cifras son menos llamativas que las de los flujos de inversión, también es importante decir que los intercambios comerciales se están recuperando muy rápidamente después del bache sufrido en el año 2009. Y esos fueron los siete ejes de nuestro programa de gobierno. Y lo cierto es que no solamente hemos reconstruido la mitad, sino que simultáneamente y a pesar del terremoto, nuestra economía y nuestro gobierno ha logrado cumplir con sus compromisos. De hecho, acabamos de conocer la cifra de crecimiento del mes de febrero, del mes de enero, perdón, que nos indica que la economía chilena en los últimos 12 meses está ya creciendo a más del 6%. 5,3 o 5,2, todavía no lo resuelve el Banco Central, es porque tuvimos un primer trimestre del año pasado de muy bajo crecimiento por el terremoto. Pero a partir de ese instante una recuperación notable y ya estamos creciendo al 6%, que era nuestra primera meta. Y de hecho las proyecciones para este año de la propia OECD indican que ese crecimiento va a superar el 6% y vamos a estar, o podemos estar, o ser el país de mayor crecimiento de los 33 países de la OECD y el país de mayor crecimiento en América Latina. Dos metas que antes aparecían muy difíciles de alcanzar. En materia de empleos, lo cierto es que el año pasado fue el año de mayor creación de empleos en la historia de nuestro país. Las cifras, ¿cierto?, muestran que creamos más de 420.000 empleos, que equivale a un 6% de nuestra fuerza de trabajo, entre 6 y 7% de nuestra fuerza de trabajo. En materia de erradicar la pobreza extrema, sin duda que el terremoto significó un golpe y el aumento en el precio de los alimentos, que es muy determinante porque es el que fija el nivel de ingreso necesario para dejar atrás la extrema pobreza y la pobreza, han hecho más difícil esta meta, pero no hemos renunciado a ella. Y estamos trabajando en dos frentes. Uno, atacando las causas, mejorando la calidad de la educación, especialmente en nuestros sectores más vulnerables, los cuales hoy día tienen una subvención educacional que reciben del Estado, que es el doble de la que tenían hace 3 años atrás. Eso es parte, lo inició el gobierno anterior, al crear una subvención especial para los sectores más vulnerables, adicional a la que reciben todos los niños chilenos que van a escuelas municipales o privadas subvencionadas. Pero lo ha acelerado nuestro gobierno. También creando empleos, que es la otra gran forma de derrotar la pobreza. Y de hecho, más de la mitad de estos más de 420.000 empleos que se han creado han ido a las mujeres, que se están incorporando en forma masiva a la fuerza de trabajo y especialmente a las mujeres de bajos ingresos, que están logrando que en esas familias hayan dos o más generadores de ingresos, que es un elemento muy poderoso para derrotar la pobreza. Y en tercer lugar, fortaleciendo a la familia, porque nuestros estudios indican que una familia débil o destruida es una fuente de pobreza y de desigualdad, porque le resta oportunidades de educación, los lleva más por los caminos de la delincuencia y la droga y, por tanto, constituye también un elemento fundamental. Pero además de atacar las causas, que toma tiempo, pero las estamos atacando, hemos implementado y parte a partir del 1 de abril un programa que hemos denominado el ingreso ético familiar, que consiste en transferir recursos públicos a las familias más pobres de nuestro país para acelerar el proceso de derrota de la pobreza, para aliviar las consecuencias de la pobreza, pero hacerlo en forma condicionada. No es una transferencia incondicional.
Y así lo aprobó el Congreso, y veo aquí, cierto, muchos diputados y senadores que concurrieron con sus votos a ese programa, que es un acuerdo, un pacto, una alianza entre la sociedad chilena a través de su gobierno y su Estado y las familias más pobres de nuestro país, por la cual el Estado les va a transferir ingresos para que supere la condición de pobreza extrema durante nuestro gobierno.